En la mesa se encuentran con nosotros Loida García Febo, Imanol Ordorica, Ismael Adulabi y Felipe Bracho. Nuestra primera parte vamos a dar lectura a los hojas de vida, a los currículums de nuestros asistentes, y posteriormente cederemos la palabra, y cada uno de ellos tiene un tiempo de 20 minutos para hacer su exposición. Les recordamos a ellos que faltando unos 5 minutos les haremos llegar una notificación para que tomen su precaución en la presentación. Bien, Loida García Febo es una experimentada bibliotecaria internacional, consultora, autora, oradora e investigadora en tópicos sobre derechos humanos, servicios para poblaciones multiculturales y desarrollo profesional. Loida es la presidenta de Information New Wave, una organización benéfica sin fines de lucro que busca expandir la educación de comunidades de diferentes etnias en los Estados Unidos y en países en proceso de desarrollo. Ella colabora con organizaciones mundiales para ayudar a poblaciones diversas mundialmente. Regularmente apoya con sus discursos a la prensa en canales de televisión como es ABC, CNN, NPR, Univisión, Telemundo y el New York Times. Loida es ha impartido cursos y ponencias en 18 países, en los 5 diferentes continentes. Fue presidenta o es expresidenta de Reforma y actualmente preside y colabora en varias comunidades de IFLA e ALA. Coordina Connection Global and New Libraries Practice Models and Recommendation. Es una serie trimestral de webinarios que se presentan por IFLA y ALA. Es miembro notable de la Mesa Redonda de Relaciones Internacionales de ALA. Loida se encuentra en estos momentos en el proceso de elaboración de su investigación doctoral. Ella es nacida y crecida en Puerto Rico y actualmente vive en Nueva York. Imanol Ordorica Sacristán es doctor en Ciencias Sociales, Políticas Públicas y Educación y maestro en Desarrollo Internacional y Educación por la Universidad de Stanford, así como maestro en Sociología en 1998 por la misma universidad. Obtuvo el grado de licenciado en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1991. En 1983 inició sus actividades como personal académico en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Desde octubre de 1992 es investigador de la misma facultad y a partir de mayo de 2008 es investigador titular C de tiempo completo. Ha sido ayudante y profesor en la Facultad de Ciencias, en las Ciencias Políticas y Sociales, así como en las universidades de Stanford, Virginia y París. Es profesor en los programas de estudios políticos y sociales de pedagogía y de estudios latinoamericanos en la misma universidad. Ingresó al sistema de investigadores con el nivel 1 en 1999 y en 2003 fue promovido al nivel 2 y ratificado en 2007. Desde 2005 tiene el nivel D de PRIDE. En 2004 le confirieron la Cátedra Talbot, de Frank Talbot University Chair, otorgada anualmente a un académico internacional por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. En 2006 obtuvo la Cátedra Chair de Stott, Mexican Alfonso Reyes, por la Universidad París III de la Sorbona. Desde 2007 es integrante de la Academia Mexicana de las Ciencias. El doctor Ismael Adulabi es profesor de la Global Library and Information Science. He is a graduate in the Royal School of Library and Information Science in Denmark. He has a
LS for North Carolina Center University and PhD from the University of Pittsburgh. Dr. Abdullahi is receiving many awards. Among them were the Harold Lacourt Award for Excellence and International and Cooperative Studies in Library and Information Science, the Mayer Center Award for the Studies and Human Resources, and the United States Emerald Literary Award for International for Library Education in Europe and North America. The Dr. Abulabi has published 2 books, E-Joyce and Activist Learning Sacrow in 1992, Global Library and Information Science, a textbook for student and educator, the IFLA publication. His research interesting, including Global Library and Information Science, Management and Librarianship, and International of Library Education and Diversity and Intercultural Communication. Bueno, nuestros ponentes, vamos a dar la palabra a Loida. Gracias. Buenas tardes, estimados anfitriones mexicanos, oficiales de IFLA y colegas en general. Me alegra mucho que estén aquí todos de vuelta después del almuerzo. Tenía miedo que se fueran a ir. Qué bueno, estamos todos aquí. Hoy yo voy esencialmente a hablar acerca de cómo el acceso a la información tiene el poder de cambiar vidas y cómo nosotros somos un componente clave para hacer que esto suceda. Me alegró mucho escuchar las presentaciones de ayer y aquellas acerca del tópico de desarrollos digitales impactando la expansión del desarrollo social y económico. Es verdaderamente importante el entender estos factores para desarrollar bibliotecarios efectivos. Yo también estoy muy de acuerdo en que las sociedades fuertes están hechas de ciudadanos informados. Esto es exactamente alineado con mi línea de trabajo, con poblaciones multiétnicas y con comunidades en proceso de desarrollo. Esta tarde compartiré un marco general en el cual mis colegas de Information New Wave y yo basamos nuestro trabajo. También hablaré del por qué creemos fuertemente en lo que hacemos y compartiré algunas experiencias. Brevemente, Information New Wave o INW es una organización internacional sin fines de lucro que busca aumentar la educación de comunidades, usuarios de bibliotecas, estudiantes, profesionales de la información de diferentes grupos étnicos en los Estados Unidos y en países en proceso de desarrollo o transición. Como una organización multicultural, trabajamos con otras organizaciones para identificar necesidades y diseñar soluciones para expandir la calidad de programas y servicios provistos por bibliotecas, escuelas y centros de información, sirviendo poblaciones multiétnicas y multilingües en diferentes regiones del mundo. INW es una organización benéfica, nuestros servicios son libres de costo y tiene su oficina en New York, asociaciones con escuelas de bibliotecas, organizaciones sin fines de lucro, agencias e inclusive oficiales públicos son vitales para llevar a cabo nuestra misión. Yo soy la presidente y nuestra maravillosa junta de directores incluye bibliotecarios internacionales y expertos en alfabetización informacional y profesionales del campo de las nuevas tecnologías, arquitectos de la información, comunicación y educación. Tenemos una red de voluntarios y asistentes en varios países. La presentación magistral de ayer mencionó que un país que busca aumentar su desarrollo económico y crecer debe considerar programas sociales y educativos como prioridades irreemplazables. Absolutamente. Junto con nuestros socios diseñamos estrategias para prestarle atención
a varias necesidades, incluyendo educación, alfabetización y acceso a la información dentro de una multitud de tópicos. Porque la verdad del asunto es que nuestras comunidades tienen muchas necesidades. Y como muchos estudios han probado, por ejemplo, una buena nutrición mejora el aprendizaje y la memoria. De manera que nosotros brindamos acceso a la información, educación, y nuestros socios les prestan atención a otras necesidades tales como salud. Déjenme ampliar este aspecto. La jerarquía de necesidades de Maslow es una teoría utilizada para describir los estados de crecimiento en los humanos. Tal como aparece en el libro de Maslow, Motivación y Personalidad, de 1954, la teoría nos habla acerca del patrón en que las motivaciones humanas usualmente se mueven. Los humanos nos movemos por niveles básicos, comenzando con las necesidades fisiológicas, incluyendo comida y agua. Las necesidades de seguridad incluyen techo, salud y empleo. Las necesidades sociales incluyen familias, amistades. Y las necesidades de la estima incluyen logros y confidencia. Cada una de estas debe ser lograda antes de moverse a niveles más altos de las necesidades de crecimiento. Si alguna de estas no es lograda, la persona puede experimentar ansiedades tales que a él o ella no le será posible moverse al próximo nivel. Finalmente, cada persona tiene la capacidad de alcanzar un nivel de alta realización, creatividad y experiencias máximas. Sin embargo, el progreso puede ser interrumpido si fallan y no logran alcanzar los niveles básicos de las necesidades. Acceso a la información puede ayudar a las personas a asegurar agua, comida, aprender acerca de cómo estar saludable, empleo. Quizás una vez que alcancen estos, se sientan más seguros para desarrollar relaciones personales, familias, amistades. Sentirse más confidentes de sus logros y finalmente se espera que alcancen un nivel donde ellos estén bien consigo mismos y con la sociedad, a tal grado que experimenten la autorrealización en su creatividad, destrezas para resolver problemas y estén a su máximo potencial. Estos términos son bien complejos, pero son a la vez vitales en la vida de cada individuo. El acceso a la información es muy poderoso. Conlleva el poder cambiar vidas, nuestras vidas, comunidades, países, sociedades y el mundo. Este acceso provisto por escuelas, bibliotecas, telecentros, internet cafés, centros de la comunidad en general, y por aquellos trabajando en estos lugares, puede impactar la salud de los usuarios y los ciudadanos. Por ejemplo, al recibir este tipo de información, individuos pueden estar más alerta de las diferentes condiciones de salud, pueden aprender cómo prevenirlas y cómo buscar ayuda médica. También impacta el desarrollo porque el conocimiento adquirido puede ayudar a individuos y a comunidades para tomar decisiones basadas en hechos, y estos pueden tener el potencial de conducirles hacia su progreso económico y social. El acceso a la información salva vidas. El empoderamiento realmente viene del saber que usted y yo, como individuos, tenemos las herramientas, información, conocimiento, para buscar comida, techo, educación, trabajos y ayudar al prójimo.
Estos todos pertenecen a las necesidades básicas que hablamos. Son necesidades de vida o muerte. Nosotros, cuando digo nosotros, digo los especialistas de la información, queremos salvar vidas. Sabemos que podemos contribuir para que esto suceda. Como dicen en inglés, we can make it happen. Estamos viviendo en tiempos excepcionales, perfectos para repensar la relación entre bibliotecas, bibliotecarios, maestros y las nuevas tecnologías. Las bibliotecas y los programas de bibliotecología o biblioteconomía, las organizaciones de la comunidad y las benéficas como INW han comenzado a trabajar unidas para desarrollar servicios innovativos que satisfagan las necesidades cambiantes de los individuos, las comunidades locales y que al mismo tiempo y como resultado directo puedan ayudar a apoyar el desarrollo de las economías y sociedades. Expertos y grandes pensadores de diferentes campos están uniendo fuerzas para hacer que estas cosas sucedan. Estos vienen de los campos de la educación, comunicación, informática, tecnología, trabajo social, medicina y ciencias de la información y bibliotecas. Estos equipos cross-funcionales brindan acceso, incluyendo ambas, los componentes técnicos y de capacidad participativa. El desarrollo del bibliotecario y las bibliotecas es clave en este ecosistema de información para promover participación ciudadana, inclusión social, positivismo y esperanza. Y este lo voy a repetir más tarde. De manera que estas asociaciones están brindando nuevas oportunidades, están empoderando comunidades y los especialistas de la información envueltos, transformando la vida de todos, porque ellos están involucrando a muchos estudiantes, usuarios y miembros de la comunidad. Es verdaderamente inspirador el ver la movilización de profesionales de diferentes campos trabajando juntos y juntos con bibliotecarios para crear un mundo mejor. Por ejemplo, estamos trabajando con varios componentes claves de las ciudades o comunidades en países en proceso de desarrollo. Investigamos y analizamos las necesidades de información de todos los puntos que brindan acceso, bibliotecas académicas, públicas, escolares, organizaciones de la comunidad, telecentros, internet cafés. Y por medio de esta investigación, identificamos necesidades y la manera más efectiva para proveer educación en persona, en línea, grabando una serie en línea creadas específicamente para las necesidades particulares de la región, o puede ser capacitaciones vía herramientas de e-aprendizaje y de aprendizaje a distancia. Nosotros estudiamos las necesidades, las posibilidades y asistimos utilizando nuevas tecnologías. Es importante trabajar con los profesionales que mencioné anteriormente para identificar maneras de atender necesidades relacionadas con salud, sociales y demás. Nuestros esfuerzos tienen que ver con la educación y proveer acceso a la información. Pero como dije anteriormente, y ahora digo en palabras más simples, los individuos pueden leer más efectivamente si se han nutrido.
Las personas necesitan comer, estar saludables, tener agua potable para sobrevivir. Y nosotros trabajamos con otras organizaciones para hacer que estas cosas pasen. Es un trabajo hermoso, bien inspirador. Las nuevas tecnologías están impactando una serie de aspectos. La economía, educación, las destrezas profesionales, y vemos cómo tienen la posibilidad de impactar la sociedad global. Por ejemplo, es solo por medio de colaboración con otros que nuestros bibliotecarios pueden utilizar las nuevas tecnologías para proveer educación en línea, accesible en cualquier lugar y en cualquier momento. Estamos planificando estrategias para utilizar plataformas de aprendizaje digital para proveer acceso a aquellos que de otra manera no lo tuvieran. Por medio de estas, podemos desarrollar clases en línea, videograbadas, grabadas solo con voz. En fin, alcanzar estudiantes potenciales, apoyar y suplementar el desarrollo profesional de bibliotecarios y mucho más. Las posibilidades son muchas y solo hemos visto la superficie. Sí, conlleva una gran cantidad de colaboración, experimentación, exploración, escuchar, discutir ideas, y creemos que podemos hacerlo. El panorama se ve muy positivo. Nosotros, trabajando con las nuevas tecnologías, podemos hacer un mundo mejor. El proceso envuelve un número de áreas clave. Escuchar al mundo social, a las personas y a los varios profesionales envueltos. Esa es la etapa de investigación. Analizar y procesar la data y las varias alternativas en línea para seleccionar aquellas que funcionan mejor en cada caso. Entender prioridades y los issues relevantes a cada lugar. Movilizar socios y alianzas. Transformar la educación a ser llevada por medio de estas tecnologías para involucrar a los usuarios. Adaptar cada proceso de acuerdo a las necesidades locales y regionales. Y finalmente, aceptar la participación ciudadana y la inclusión social que surge de nuestro ecosistema de la información. Daniel Franklin, el director ejecutivo de la revista mundial The Economist, dijo que su organización está prediciendo el 2013 como un año de transición, un año cuando por primera vez el Internet se convertirá en el mayor medio móvil. De manera que aquí estamos viendo cómo esto se está convirtiendo en realidad y somos parte de ello. También estoy de acuerdo con Daniel Kraft, de FutureMed, quien dijo que en muchas maneras el futuro ya está aquí. Lo que pasa es que no se ha distribuido equitativamente. Pues estamos trabajando para brindar acceso a la información en cualquier lugar y en cualquier momento a las personas en las montañas y en el desierto, a aquellos que trabajan en bibliotecas y centros de información que necesitan capacitación para continuar proveyendo servicios. Para estudiantes de bibliotecología y profesionales, los cuales están en un entorno tal que no saben cómo mantenerse actualizados con las tendencias y servicios. Hay muchos por hacer y hemos aceptado el reto. Me gustaría compartir la más reciente experiencia con un proyecto de país en la República Dominicana. En esta ocasión, nosotros nos unimos a nuestros socios que provienen de los campos de la medicina, educación y comunicación para proveer capacitación para estudiantes, profesores y personas trabajando en telecentros
internet cafés y organizaciones de la comunidad. Como no existe una escuela de bibliotecología en la ciudad en la que trabajamos, se capacitó a los que laboran en lugares proveyendo acceso a la información, incluyendo a empleados de bibliotecas académicas, públicas y escolares. Como parte del proyecto y de la filosofía de proveer holísticamente para las necesidades de los individuos, se proveyó comidas, snacks y refrigerios durante todas las jornadas. Capacitamos más de 300 personas. Ahí ven la foto con unas carpas enormes. Fue una experiencia maravillosa. Nuestros socios ya habían completado una fase donde proveyeron vacunas y asistencia médica para las personas de la comunidad. El proyecto continúa. Y ahora viene una fase en la que los estudiantes de la universidad, una universidad de Estados Unidos, irán a la comunidad para proveer capacitación uno a uno a miembros de la comunidad. Luego sigue la fase de la educación en línea. Yo no puedo esperar para esta. Colaboramos con fundaciones y universidades en los Estados Unidos y escuelas públicas y privadas y universidades y otras organizaciones en el país local. Es un esfuerzo enorme. Y se siente increíblemente bien ser parte del mismo y seguir el proceso de los participantes, que reciben todo libre de costo. Ahora estamos haciendo este trabajo en español, pero pronto, quizás a final del año, añadimos otro idioma. Así que hay que ver qué otro idioma. Estas fotos que están aquí son de la presentación a la prensa del país. Y esta es una foto de uno de los programas de televisión donde estuvimos. Esto es bien importante porque crea una visibilidad grande y es una causa buena para poner a disposición del gobierno y de muchos componentes de la sociedad. Así que todo el mundo estaba con los brazos abiertos para lo que hicimos. Sí hay retos porque todavía hay mucha falta de conocimiento, hay falta de infraestructura, todavía no hay muchos estándares exactos acerca de la educación en línea y utilizando plataformas de aprendizaje y los varios nuevos métodos como webinars, videos y podcasts, que son las grabaciones de voz. Pero continuamos trabajando, siendo curiosos, escuchando, evaluando, experimentando y ajustando. Estamos viviendo en el futuro del que yo siempre escuché cuando crecía. Yo soy parte del grupo Utilizando Data para ayudar a mejorar la manera en que hacemos posible que sectores de bajos recursos y que quizás hablan diferentes idiomas puedan moverse hacia adelante también. Podemos ayudarles y salvar vidas. Yo he hecho de esto mi meta personal y estoy orgullosa de liderar un esfuerzo, incluyendo bibliotecarios y especialistas para proveer acceso a la información en cualquier lugar y en cualquier momento, promoviendo inclusión social, positivismo y esperanza. Ha sido un placer hablar con ustedes en la tarde de hoy. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Jaime Ríos y a ustedes, integrantes de la presidencia de IFLA, por la oportunidad y la invitación para estar aquí y poder intercambiar algunos puntos de vista. Quiero aclarar de inicio que yo no soy ni bibliotecario, ni bibliotecólogo, ni informático, y entonces a lo mejor ustedes se preguntan, y quizás yo también, qué es lo que estoy haciendo aquí. Si la pregunta persiste al final de la presentación, quiere decir que no logré nada, que no pude establecer la comunicación que me hubiera gustado. Todos hemos escuchado, y seguramente en este evento y en muchos otros,
sobre la intensa conexión que existe en la sociedad contemporánea entre conocimiento, información, desarrollo económico, oportunidades económicas, independencia económica, crecimiento económico, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos en la sociedad en la cual se supone que estamos en el marco de la economía del conocimiento y la información, la sociedad de la información. Sin embargo, muy pocas veces tenemos el tema a discusión sobre la conexión entre conocimiento e información y política. Lo político que hay detrás de cada una de las actividades que tienen que ver con conocimiento e información. ¿Por qué político? Parece, para la mayoría de la gente, cuando uno pone esta palabra en la mesa, cuando uno lo mete a la discusión, siempre hay una reacción negativa. Tenemos una sensación de que todo lo político es negativo y lo asociamos fundamentalmente a partidos, personas electas, funcionarios públicos, congresistas, etcétera. Pero yo quiero dar una noción diferente de lo político y básicamente esta está asociada a que nosotros tengamos claridad de que hay una paradoja enorme en la sociedad contemporánea, en donde al mismo tiempo que estamos inundados de información, de que tenemos más acceso que nunca a la información, también la información y el conocimiento siguen siendo un bien escaso que no está, y esto ya se ha planteado, que no está distribuido de manera igualitaria y equitativa ni entre las naciones, ni entre los ciudadanos y ciudadanas que viven al interior de cada una de estas naciones. Y que más que nunca en la historia de la humanidad, el acceso a la información pertinente, relevante, central, fundamental, es una de las nuevas fuentes de desigualdad y de inequidad social, económica, política, cultural, en todos los ámbitos de las sociedades contemporáneas. Así es, la información y el conocimiento, a pesar de que estamos rodeados de ellos, son un bien escaso. Tener la posibilidad de acceder y tener la posibilidad de interpretar la información y el conocimiento que supuestamente está al alcance de todos, pero que no necesariamente la información que es fundamental está al alcance de todas y de todos, es un tema sobre el que tenemos que ser absolutamente conscientes y muy probablemente a lo mejor estoy hablando a un conjunto de especialistas que son más conscientes que nadie sobre el hecho de que en este mundo de plenitud de información, la verdaderamente relevante es insuficiente y no está al acceso de las grandes mayorías de nuestra sociedad contemporánea, del mundo contemporáneo. Si el conocimiento y la información son un bien de acceso restringido, entonces tiene que haber claridad de que existe una disputa, una enorme disputa en muy diversos terrenos para tener acceso a esos bienes del conocimiento y la información, ¿no? Es posible, está claro, que el internet, los medios digitales, la informática, los desarrollos tecnológicos hayan ampliado muchísimo las posibilidades de acceso a bienes de información y de conocimiento. A pesar de ello, las limitaciones de infraestructura simplemente en el mundo contemporáneo establecen ya una gran brecha de acceso entre los que no tienen siquiera electricidad, los que no tienen computadora, los que tienen computadora pero no tienen acceso a las redes y los que tienen acceso a las redes pero no tienen los fundamentos ni formativos, ni disciplinarios, ni de conocimientos suficientes para, en este marasmo de información que nos inunda hoy, poder discernir cuál es la información verdaderamente válida, relevante, significativa, importante para mejorar las condiciones de vida de cada una de las personas que se supone que hoy tienen la información y el conocimiento al alcance de sus manos. Es decir, el conocimiento, entonces, tiene una posibilidad de acceso desigual y está distribuida de una manera muy asociada a las enormes desigualdades económicas, reforzando la estratificación y la desigualdad económica que paradójicamente en este mundo es creciente y también haciendo evidente que existe una disputa política por el acceso y por el control de la información. Esta disputa que se va
a dar en si los intentos de censurar información que se ubica en las redes y en los medios digitales, en tratar de controlar y regular los propios medios digitales, en generar posibilidades de que tengan los recursos digitales para acceder a los medios digitales distintos segmentos de la población, nos muestran que el tema de la política y las políticas públicas están en el centro de la relación entre la producción, la organización, la sistematización de la información y el conocimiento y su distribución igualitaria y equitativa al conjunto de las sociedades contemporáneas. Hay una serie de instituciones de la sociedad en particular a las que a mí me interesa referirme en este tema del acceso diferenciado y la disputa por la información. Históricamente, las universidades públicas, en particular las públicas, han tenido una enorme responsabilidad en tratar de ampliar el acceso de las sociedades a la información y al conocimiento, y nuestros logros han sido, podríamos decir, limitados, por lo menos. Pero en las últimas décadas hemos vivido un periodo en el que todas las instituciones del sector público en todo el mundo han sido puestas en cuestión, han sido puestas a juicio. Se les ha criticado por ineficientes, ineficaces, excesivamente costosas, y nos han dicho que el sector privado puede hacer lo que hacen las universidades públicas, las bibliotecas públicas, las organizaciones públicas de colecta, recolección de datos y sistematización de información, que todo eso lo puede hacer mucho mejor y mucho más barato y mucho más eficientemente el sector privado. Pero resulta que el sector privado tiene un ligero problema en la construcción de la información, que es cuando la información y el conocimiento se convierten en un bien intercambiable en el mercado, un bien escaso intercambiable en el mercado, que produce ganancias, que produce ingresos, entonces la tarea de la difusión y la distribución equitativa del acceso al conocimiento y la información no pasa por el sector privado, o pasa escasamente por el sector privado. O sea, la noción de que las entidades privadas son socialmente responsables y tienen en mente, en primer lugar, como preocupación fundamental, generar equidad e igualdad en el acceso al conocimiento y la información, pensar que Springer y Kluwer, que Easy Thompson o Scopus Siebers están verdaderamente preocupadas como primer tema de su agenda del orden del día en socializar la información y ampliar el acceso al conocimiento, no puede caracterizarse más que absoluta ingenuidad. El primer punto en el orden del día de todas estas empresas y organizaciones empresariales es tener ganancias y cada vez más ganancias. Y frente a ellas, nosotros como instituciones públicas tenemos no solo que desarrollar políticas públicas eficaces para poder suplir, llenar el vacío que están dejando, sino que además, como hemos sido puestas como universidades, como bibliotecas públicas, como instituciones de recolección y organización de la información en tela de juicio, como hemos sido desacreditadas y como hemos sido criticadas muchas veces, a veces con justicia, también hay que decirlo, pero muchas veces de manera injusta, hoy tenemos que pelear políticamente nuestra legitimidad y nuestra razón de ser. Y la mejor forma de pelear políticamente nuestra legitimidad y nuestra razón de ser es atender a los objetos, a las razones que le dan sentido a la existencia de universidades, bibliotecas públicas y todo tipo de instituciones públicas que tienen que ver con el conocimiento y la información. Tenemos una enorme tarea de recuperar una legitimidad que ha sido erosionada intencionalmente. Tenemos una enorme tarea de volver a convencer a muy amplios sectores de la sociedad de que lo que nosotros hacemos es fundamental para el conjunto de la sociedad, que hacemos cosas que ninguna otra institución de la sociedad pública o privada hace,
que no la hacen los medios de comunicación, que parecen los grandes espacios democratizadores de la sociedad contemporánea, que no lo hacen los partidos políticos, que no lo hacen las legislaturas, que no lo hacen las empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es entonces, ¿cómo simultáneamente, como universidades y bibliotecas públicas, en particular y a esas dos tipos de instituciones me voy a referir en esta presentación, la enorme responsabilidad de volver a mostrar con una gran fuerza que estamos cumpliendo adecuadamente con la tarea de extender el conocimiento, no solo de generarlo, que es una tarea de las universidades en particular, no solo de sistematizarlo y organizarlo, que es una tarea de las universidades y de las bibliotecas y de los bibliotecólogos y los informáticos en particular, sino de distribuirlo, de generar acceso, de abrir oportunidades para entender esa información, para tenerla en las manos y poder utilizarla de manera adecuada. En esta acción, las universidades y las bibliotecas tienen ante sí un conjunto de posibilidades de políticas, de desarrollo de proyectos que cumplen a la vez dos funciones. La función para la que hemos sido creados, que es generar y difundir conocimiento e información, y la función y la capacidad para allegarnos muy amplias bases de apoyo, constituencies, dicen en inglés, ¿no? Muy amplios sectores sociales que vuelvan a poner su confianza y su apoyo y su comprensión de la importancia de estas instituciones de carácter público que han sido vituperadas durante los últimos 30 años y que esa vituperación y esa erosión, entre otras cosas, se ha manifestado en las limitaciones de recursos públicos, la falta de financiamiento adecuado, la puesta en cuestionamiento de las acciones que ejercemos e incluso en ocasiones la desaparición de las instituciones mismas. Con este esquema en mente, en esta Universidad Nacional en la que están ustedes presentes, una institución con 330 mil estudiantes, 35 mil profesores, 13 mil de ellos de tiempo completo, cerca de 20 mil administrativos, campus en toda la República, varios en la Ciudad de México. Esta institución que podría ser equivalente a algunos departamentos o provincias o estados de algunos países de América Latina y de otros lugares del mundo, se planteó una tarea absolutamente coherente con sus responsabilidades académicas de generación y distribución de conocimiento, pero también perfectamente clara de la dimensión política que en un momento en el cual el gobierno federal y las fuerzas más conservadores del país se dedicaban a criticar a la universidad por su falta de pertinencia, por su falta de transparencia, por su falta de rendición de cuentas, no se ubicara en una situación en donde, haciendo uso del conocimiento, nosotros demostráramos a la sociedad la relevancia, la importancia, la pertinencia y la enorme fuerza moral, académica y política de la universidad. Y este proyecto, en nuestro caso, se ha llamado Toda la UNAM en Línea, un proyecto que hemos desarrollado colectivamente, varios de los aquí presentes, Jaime ha sido partícipe de eso, muy fundamentalmente el doctor Felipe Bracho. Toda la UNAM en Línea se plantea una cosa muy simple: acceso público y gratuito a todos los conocimientos producidos, a todos los productos académicos, a todos los acervos de los que somos depositarios y a todos los servicios de la universidad a través de recursos en línea. Esto es un proyecto estratégico de largo plazo, es una aspiración continua. No hemos logrado siquiera acercarnos a que todo lo que hoy tenemos ya en formato digital esté disponible en línea. Estamos en el proceso de hacerlo y tenemos que movernos hacia adelante y hacia atrás para lograr que la universidad cumpla con un acto de responsabilidad social en primer lugar,
todo el conocimiento que producimos y que tenemos en la universidad y que se ha hecho con dinero público, dinero de la sociedad mexicana, tiene que estar al alcance de la sociedad entera, no solo la mexicana, a través del Internet. Nos ubica en una postura de vanguardia en materia de lo que es transparencia y rendición de cuentas. No solo damos cuenta del dinero que tenemos y cómo lo gastamos, damos cuenta de absolutamente todo lo que hacemos en la docencia, en la investigación, en la extensión y la difusión, en las publicaciones, en la recopilación histórica de las publicaciones, en la recopilación de la Hemeroteca Nacional, poniéndola de manera digital a la disposición del público, en las colecciones biológicas, etcétera. Y es una respuesta de la UNAM a las tendencias y necesidades actuales de internacionalización, de circulación de los conocimientos producidos y de la puesta en práctica del acceso abierto, del conocimiento público y de la distribución equitativa del conocimiento y la información, ¿no? Nosotros empezamos en 2010 con este proyecto. Es un proyecto que había avanzado, por ejemplo, en el MIT con la puesta en línea de sus materiales docentes, ¿no? Que se ha hecho en otras universidades de manera parcial, pero nosotros no tenemos referente, a lo mejor es por falta de conocimiento, que alguna universidad se hubiera planteado decir, queremos ponerlo todo, absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que tenemos al alcance de todos, de cualquier ciudadano del mundo a través del Internet. Y esa es la enorme tarea que nos hemos planteado. Con ello, y con esto quiero terminar, porque se ha terminado mi tiempo, lo que nosotros queremos es cumplir con la función social y la responsabilidad y sobre todo el compromiso que tiene que tener una universidad pública con la sociedad contemporánea, en particular con la sociedad mexicana, pero también entender que en el cumplimiento extremo máximo de este compromiso social está nuestra capacidad de contar con un enorme apoyo social que nos permita contrarrestar un discurso y una visión de la sociedad contemporánea que prioriza el ámbito privado por encima del ámbito público y que nos permita tener una relación de fuerzas adecuada de la universidad hacia los sectores gubernamentales, hacia los partidos conservadores, para que la universidad pueda obtener los recursos necesarios para seguir cumpliendo con esta tarea histórica que se nos ha planteado. Termino con una anécdota. En 1912, universitarios mexicanos de lo que se llamó en ese momento el Ateneo de la Juventud, el Ateneo de México después, vieron que la universidad no cumplía su función y generaron una cosa que le llamaron la Universidad Popular de México. Y decían, la universidad no cumple con la responsabilidad social de llevar la información y el conocimiento a la sociedad. La Universidad Popular era un proyecto de llevar conferencias que durante 20 años casi llevaban a los sindicatos, a las escuelas públicas, a los centros de salud. Y usaron por primera vez, y lo publicitaban en 1913, una cosa que se llamaba la lámpara mágica. Y con una pequeña bombilla eléctrica proyectaban una colección de diapositivas que tenían, que llegó a ser de 500 diapositivas en 20 años sobre una manta pegada en la pared, una serie de mapas, esquemas, información, bibliografías para tratar de sistematizar y ordenar la información para ponerla al alcance de la sociedad. A la distancia de muchos, muchos años del año 1913, a 100 años de la fundación de la Universidad Popular, que reclamaba y decía usamos las tecnologías más modernas para acercarnos a la sociedad, la UNAM usa las tecnologías más modernas para poner toda la universidad en línea. Ese es nuestro proyecto, es un proyecto político académico y es un proyecto que creemos que nos lleva a entender y afirmar la naturaleza de la disputa política alrededor del conocimiento y la información en la sociedad contemporánea. Muchas gracias. El doctor Felipe Bracho Carpizo obtuvo la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra.
Fue investigador en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas y en Sistemas IMAS y jefe del Departamento de Cómputo. Sus investigaciones versaron sobre temas de los fundamentos en la computación y lógica matemática. Fue fundador del Consejo Asesor de Cómputo y fungió como su primer secretario y coordinador asesor del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director de investigación orientada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde estableció varias redes de investigación a nivel nacional, la mayor parte de ellas vinculadas a empresas mexicanas. Fue coordinador de informática educativa en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Impulsó proyectos de creación y organización de contenidos educativos digitales premiados por la UNESCO y ha sido los cuales han sido usados por millones de niños mexicanos. A partir del 2011, el doctor Bracho está a cargo de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de GETIC en la Universidad Nacional Autónoma de México. Con ustedes, el doctor Bracho. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Yo les voy a platicar un poquito también de toda la UNAM en línea, pero de una parte más específica que estamos haciendo y que creemos que puede tener mucho impacto para el aprendizaje, no solamente de nuestros alumnos, sino de alumnos en todo el país o en otros países del mundo. Este proyecto se llama la Red Universitaria de Aprendizaje y está ligado, es parte del proyecto de toda la UNAM en línea del que hablaba el doctor Ordorica hace un minuto. Esta página que ven aquí es el portal que de alguna manera ha sido la incorporación de las ideas de las que hablaba el doctor Ordorica en la tecnología de cómputo. O sea, es realmente la forma como estamos dando a conocer lo que tenemos es a través de este portal. Este portal tiene muchas características interesantes. Una de ellas, que es muy importante, es que cada una de las dependencias puede tener, digamos, una cajita como la que ven aquí, y el alumno o el que se suscriba puede personalizar su portal para poner lo que realmente le parece importante. Va a ser diferente lo que le parece importante a un investigador en jurídicas que a uno en matemáticas. Entonces, las cosas se personalizan para que aparezca lo que le importa. Aquí vamos a ver el caso en donde quien ingresa es un estudiante de preparatoria. Entonces pone su número de cuenta y en la siguiente lámina se hace una conexión con las diferentes bases de datos y lo que le aparece ya en su página personalizada, que le dice bienvenida Mariana Vargas Santillán, Escuela Nacional Preparatoria, le aparece su tira de materias. O sea, aquí suponemos que cualquier alumno que está inscrito tiene una tira de materias de cuáles son las materias que está llevando en ese momento. Entonces aquí le aparece su tira de materias y ella a la hora de picarle, por ejemplo, aquí a Matemáticas 4, pues le va a aparecer una pequeña barra de menú que tiene en este caso cuatro diferentes opciones. El primero es que le pone cuál es el programa oficial de esa materia. Hay que recordar que muchas veces los alumnos ni los maestros están claros de cuál es el programa. Y para la universidad eso es muy importante. No, en la universidad nos podemos tardar años en hacer un currículum, pero luego no tenemos forma de que realmente los maestros lo sigan. Y entonces, bueno, aquí por lo menos va a estar claro cuál es el currículum. Después, una vez que, digamos, vuelve a picar, vamos a ver lo de profesores, y entonces le van a aparecer los maestros que están dando clase de Matemáticas 4 en la escuela preparatoria en la que ella está inscrita, ¿no? Y entonces aquí le van a aparecer cuáles son los maestros que están dando clase y ella puede, obviamente, escoger el suyo, pero también puede ver lo que los otros maestros
están poniendo en sus páginas. Entonces, me voy a meter aquí a una página de un maestro que se llama Luis Guillermo de la Rosa Jiménez. En su página de la UNAM va a tener ciertas cosas, ciertos recursos que naturalmente son ligados a su actividad, como por ejemplo listas de alumnos, los exámenes que ha puesto, tareas, etcétera. Pero también puede tener un lugar en donde él conecta a una página que él decide hacer como él quiere, ¿no? O sea, que realmente no le estamos quitando ninguna libertad de hacer lo que quiera, ¿no? Y aquí pues, se va a su página personal, y aquí, como ven, es una página personal pues, bastante bien hecha de este maestro alrededor de matemáticas. Después, aquí les decía yo de los recursos que tendría, pues uno de ellos, por ejemplo, serían sus listas de materias que pueden venir en Excel, sus listas de alumnos para cada uno de los cursos, en donde puede él entonces ayudar a calificar y cosas de ese estilo. Aquí me voy a regresar y vamos a ver los temas de matemáticas 4. Entonces, cuando le pica a los temas, le aparecen todos los temas en estas cajitas. Tanto los temas como los subtemas o las unidades van a aparecer siempre en una cajita como esta, que tiene siempre la misma funcionalidad. Eso es para que tenga una funcionalidad homogénea durante todo el uso de esta red. El primer icono aquí o icono es este de descripción, le describiría qué es lo que tiene que aprender sobre conjuntos, y aquí viene básicamente lo que tendría que aprender. Después, aquí puede ir, el siguiente botón es cuáles son los recursos de aprendizaje que tiene para aprender la unidad de conjuntos, ¿sí? Entonces, si le pica aquí, le van a aparecer los recursos que hay para aprender y él puede escoger qué recursos ver. Tienen estrellitas para que lo puedan calificar y no me voy a meter a ningún recurso porque no va a dar tiempo. Entonces, lo voy a cerrar. Y tiene también recursos para la autoevaluación. O sea, no es solamente recursos para aprender, sino recursos para autoevaluarse. Aquí me estoy bajando, estamos viendo a la unidad 7, y otro de los botones es lo que se llaman subtemas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ecuaciones y desigualdades, lo podemos dividir en subtemas. Y entonces me viene aquí cuáles son los subtemas que ya son más específicos. Una parte muy importante es que tanto por subtema como por todo el programa se divide alrededor de lo que llamamos aprendizajes esperados. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Lo que viene en el currículum que tienen que tener los alumnos como habilidades, destrezas o conocimientos específicos. Y entonces, por ejemplo, aquí dice que, bueno, sobre ecuaciones de primer grado y con una variable, ¿cuáles son los aprendizajes esperados? Pues le pica aquí y le aparecen los aprendizajes esperados sobre ese tema específico, ¿no? Y de nuevo aparecen los aprendizajes esperados en una cajita. ¿Para qué? Para que de nuevo tenga recursos para aprender ese aprendizaje esperado, información sobre ese aprendizaje esperado, recursos para evaluarlo, recursos para el maestro, y además una cosa importante que no hemos visto es que se puede ir a los aprendizajes previos. Aquí me voy a ir exactamente a aprendizajes esperados y vamos a ver esto en matemáticas. Vamos a meternos a la unidad 7, vamos a ver una cosa más. Aquí me meto de nuevo a los subaprendizajes. Lo voy a cerrar y estos son los aprendizajes previos que les estaba yo diciendo. O sea, dice, uno tiene que aprender a resolver ecuaciones de la forma x más b igual a cero o que sean deducibles a tal. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes previos? Pues le pica, pues tienes que saber sobre la identidad, sobre lo que es una ecuación, etcétera, ¿no?
y de nuevo lleva recursos esperados, pero ya sobre ese aprendizaje muy, muy particular, que si se fijan, pueden ir a escalar hacia atrás. O sea, si el alumno en un momento dado no entiende o tiene dificultades con los recursos que hay para aprender, puede irse hacia atrás y ver recursos para aprender, cosas que se supone que debe de haber sabido para poder aprender lo que está viendo. Entonces, bueno, aquí me voy de nuevo a recursos de aprendizaje y aquí para recursos de evaluación, lo mismo, todo esto se puede hacer para todas las materias. Aquí tenemos, por ejemplo, los aprendizajes esperados de español y también nos lleva a recursos para aprender y con esto cierro la sesión. Ahora, me gustaría platicarles un poquito en términos de por qué creo que esto es importante. Porque lo que estamos tratando de lograr es que el alumno y el maestro tengan a la mano todos los recursos que necesitan para cumplir su tarea. Y aquí pueden referirse a libros de la biblioteca, a recursos de aprendizaje de interactivos, a exámenes que hayan puesto los maestros, etcétera. Pero todo está ordenado alrededor de lo que en el currículum se establece que el alumno tiene que aprender y que el maestro tiene que enseñar. De tal manera que, además de organizarlo, nos sirve para que los propios maestros y la comunidad vayan poniendo en su lugar los materiales que tienen. Este es un sistema que va a estar abierto para los diferentes colegios de asignaturas para que puedan ir llenándolo y eventualmente tengamos, digamos, toda la información sobre todos los planes de estudio de todas las materias que se dan en la universidad, incluyendo todas las carreras, y para cada uno de los planes de estudio, qué materiales de aprendizaje se recomiendan, qué bibliografía, qué exámenes se han hecho, etcétera, todo a la mano, alrededor, repito, de lo que los alumnos tienen que aprender y los maestros que enseñar. Esto también puede servir como una ventana importante para alumnos que sean o no de la universidad, puedan ver, por ejemplo, qué es lo que se da en tal carrera, qué materias se ven, qué tiene que aprender, cuáles son los aprendizajes previos, qué tipo de habilidades debe desarrollar. Y servir también para que en un momento dado alguien que no necesariamente esté inscrito en la universidad y quiera ver sobre algún tema particular, no sé, cómo arreglar una máquina de diésel, pues se mete a la carrera de ingeniería mecánica y ve dónde está la parte de diésel y entonces ahí viene qué bibliografía hay, a lo mejor algún interactivo, una simulación o cosas de ese estilo que le enseñen a hacer eso. Esto, en mi opinión, se puede además ligar no solamente con estas cajitas, no solamente con cosas de la universidad, sino también con la forma de poner los aprendizajes esperados en educación básica, por ejemplo. ¿Sí? De tal manera que un alumno que está como en este caso, en cuarto año de bachillerato, pueda ver lo que vio en tercero de secundaria, porque se refieren a los aprendizajes esperados que se debieron de haber visto en secundaria. Entonces, esto da, digamos, para un plan nacional de trabajo en el que todos los que quieran poner algo sobre lo que tienen que aprender los estudiantes, lo puedan poner en el lugar adecuado y todos lo podamos ver. Muchas gracias. El doctor Ismael Abdullahi. Good afternoon. It is a great pleasure to be here in Mexico to attend the IFLA presidential meeting.
I would like to thank this opportunity, the IFLA President Ingrid Parent, for initiating this type of meeting. And would like also to express my deepest thanks to Dr. Felipe and the organizing committee. And also I would like to thank Dr. Bule Mambo Tata for her support for many years, the LIS Education for Developing Countries, and to thank Dr. Adolfo Rodriguez for supporting us in many years and giving presentation at our session. To be the last speaker is a blessing. You know what I'm talking about. Because you have this opportunity to listen to all the speakers, to what they have said, to what they have presented, and say, like I am overwhelmed, what are we going to do with all these challenges? It all depends. The answer is it all depends on library and information science education. As Dr. Amir Jose Saudin eloquently presented to us, he put all these issues that have been discussed for the last 2 days on the door of LIS education, School of LIS Education. Speaker of speakers, starting from our keynote speaker, have identified many issues library information science are facing, mostly in developing world, including Mexico. Let me just give you an example that I have an experience coming all the way to Mexico. My journey started in India, where I attended the Indian Library Association conference. And as you know, I am an educator. I have 5 classes I am teaching, 2 of them online, and 3 of them on campus. The 4 classes, the 2 online, the 2 on campus, are the same class: foundation, management, and management. So when I was in India, I merged these 4 classes, that means 2 and 2, and I was teaching the classes from India. The only thing I asked was internet connection. Once I was connected, I can create the classes because my classes are synchronized. That means it is open class. They have to come to class, and I have to attend the class. 5:30 in the morning. For them, it is a different time. And we met our regular class. The same the next day also. We did the same class. And from India, I came back to North Carolina. On the way, on the plane from Boston to Raleigh-Durham, North Carolina, there is an internet connection on the plane, so I worked on their assignment. In North Carolina, for 2 days I was there, I had 1 class on Saturday, which is face-to-face. From North Carolina, on Sunday, I moved to Atlanta, and on Monday, I had classes again, merged. So I taught a class from Atlanta, Georgia. On Tuesday, I came here in the afternoon. I was a little late with the immigration process because I have to be at my hotel at 5 to open the classes. But I reached 5:30, which was good because the class is 6:30. Started the class, and then I started to teach.
So now, what does this tell us in many ways? That I have no barrier in taking my class wherever I want. The only thing I need was an infrastructure, that there is a good infrastructure for my blackboard that I use. So everything we have talked to today and yesterday related to the digital really is to have a good infrastructure. I have not seen many infrastructure in developing countries, especially when I went to India. All these wires are lying outside in many ways, very complicated. It tells you what is going on. But anyway, to start my presentation, I think it is not in full. But let me just quote from one of the greatest writers of library and information science in Africa, Adolfo Amadi, who said, I quote, educational institutions and libraries have become the great strategic resources of society in its search for direction, change, self-determination, and growth. This is because in today's world, it is knowledge, as opposed to natural resources, wealth, and material possessions per se, which has become the critical basis of progress, well-being, and power. Both educators and librarians deal with knowledge. Given that the process of education involves learning, whose product is knowledge, and that knowledge in turn is the condition of having information or of being learned. While information itself is the raison d'etre of librarianship, accordingly, as the originators, guardians, and disseminators of knowledge, the schools, and in particular, the universities and libraries stand at the center of this revolutionary phenomenon. Ladies and gentlemen, the world is on the verge of a major change in economic, social, education, demographic, and technological advancement. Access to knowledge and information has become the basis for its national development. Developing countries that make up 85% of the world population need to organize, develop, strengthen the LIS education. When I said 85%, we have 7 billion people on this planet. 6 billion of them, they live in Africa, Asia, Latin America. And the LIS institution should play a key role in advancing all national development sectors through preparing library and information science leaders of the future. Let me just give you a short history how this library and information science education in developing countries group had started. The idea of this LIS education for developing countries was conceived here in Latin America, in Buenos Aires, in Argentina, when IFLA met in 2004. We organized a session that deals with library education in developing countries, challenges and opportunities, and speakers just like here came up with a lot of challenges that they are facing. At the end, a group of LIS educators from Latin America, Africa, and Asia got together and they said, we can't continue like this, because if we wait, it will even accumulate, the problem will accumulate more, and we will have more challenges, and we need to do something. And we went for a lunch to discuss about this. And this is 9 years ago.
two distinguished educators are here in this audience. Dr. Elsa Ramirez Luva, she is one of them in that meeting from Mexico here, and Alice Miranda from Costa Rica was also in that meeting. I am so glad to see them after many years. And we met and we discussed what to do. And I was asked to shorten the history if I could approach one Nordic country, Scandinavian country, to host a seminar, because IFLA was meeting in Oslo in following the meeting in Buenos Aires, 2005. And I approached the Royal School of Library Information Science that I have a relationship with, and they immediately agreed to host a seminar and invited 14 LIS educators from these three continents. And we had a three-day seminar before IFLA at the Royal School that was participated by the past president of IFLA, Mr. Bob Wedgwood, and the ALA president, Mr. Michael Gorman. And at the end they said, this group that we are trying to create should be under IFLA, and we went to IFLA and met with Secretary General Dr. Peter Lohr. And I was asked to make a proposal, which I quickly made, and we were given at IFLA a status of a discussion group. And immediately we drafted our objective that relates to these areas. Five objectives we identified: curriculum development for LIS schools in developing countries, exchange of expertise and experience, design policy and procedures for assessment and accreditation certification, and organizing of workshops, conferences, seminars, and promoting research and development activities, which many of them we have in many ways found out some session meetings that we had over many years, and satellite meetings, two satellite meetings, and one satellite meeting that is coming in Singapore on the future of LIS education road ahead. And we have about seven open sessions that we have organized on different topics, one of them in Puerto Rico with the section on libraries in Latin America, IFLA section. In all of the above programs, participants interacted with issues related to their respective field and countries, and were able to discuss and learn from each other. It was also pointed out that the discussion group and the special interest group, after we have been elevated, has encouraged many LIS educators from the regions to establish collaboration based on the objectives of special interest group. Issues that came to the forefront during the discussion at open sessions and the satellite meetings were networking of LIS schools in developing countries and exchange programs for teachers and students. In this regard, participants also found out that there is a need for inculcating fresh initiatives in the curricula of LIS schools in developing countries. At San Juan, Puerto Rico satellite meeting, the theme and paper presentation was entirely focused on curriculum development and creating a greater understanding of the need for development of guidelines and to enhance contribution of libraries could make in the development of democratic foundations and establishing cultural understanding among people, as well as the development of political, economic, and social changes facing the developing world. In summary, since the establishment of the discussion group and later the special interest group, LIS education in developing countries has reached out to LIS educators in Africa, Asia, Oceania,
and Latin America to establish a platform of discussion and networking. This network and collaboration that the LIS Education in Developing Countries initiated has become a catalyst of movement that ties its members together by their common will to combine individual forces into one enterprise. Their purpose is to develop a self-sustaining bond and to promote their common aspirations and visions. LIS educators in developing countries, cooperation is not only desirable, but also critically necessary to eradicate the underdevelopment of libraries and library education that many of the issues that has been addressed here. In the last several years, through the LIS Education in Developing Countries Special Interest Group, we have witnessed a high degree of interest and activity among LIS educators in developing countries. The interest for such kind of cooperation was mainly driven by motivation and by a strong desire to improve, revitalize in their respective institutions, and jointly explore ways and means by which they could draw schemes to solve the existing problems and challenges facing LIS education in developing countries. This type of cooperation will create activities such as scholarly studies, international seminar discussion, and joint programs serving as an added propelling force toward the urgent quest for answers to the common problems. These problems that has been presented here. How do we address this kind of issues? We have to address it through LIS education and through our curriculum. As Alice Walker puts it in her book, The Temple of My Familiar, I quote, she says, the extent to that it is possible, you must live in a world today as you wish everyone to live in the world to come. That can be your contribution otherwise. The world you want will never be formed. Why? Because you are waiting for others to do what you are not doing, and they are waiting for you, and so on and so forth. So this is a time that we don't have to wait in the issues of development and solving this kind of issues we face. We need to continue to work. So today, we are challenged with many issues that need to have our greatest attention. We are challenged to work together for the common good, to improve our curriculum, to conduct research, to improve our programs, and to better educate and serve our students and create future leaders. We must also reclaim our history by acknowledging that we are a community of scholars bound together by a rich cultural heritage that extends from 3000 BC Sumerian archives to 8th century BC Ashurbanipal's library that contains current reference materials to the Alexandrian Library in Egypt and the 13th century Timbuktu Library in Mali, Africa, and the bibliothe- here also in Latin America, Biblioteca Palificiana, if I'm pronouncing correctly, 1646, first public library in America. That means we can look at our ancestors and current generations and claim lost strengths. We are challenged to develop and nurture our communities. Information can, must become the connecting link in communities, because the library is often the intellectual center of the community. It is a meeting place, a learning place, an oasis of knowledge and democracy. It is time of new beginnings, new commitments, new challenges, and awesome responsibilities. For professionals and LIS educators, we have the stewardship of organizing and improving access to information in a time when information is the critical factor for the success of any individual in our community. For library educators, progress in developing countries and preparing professionals for the 21st century, they must refocus the curriculum to alter teaching strategies that adhere to national needs, that increase multicultural understanding of diverse learning style,
and variation in learning environment. The commitment of LIS educators in developing countries should have a shared vision, a collaborative attitude across borders and boundaries, increased involvement, and a common purpose, all of which are important dimensions in LIS education in developing world. In facing education of library professionals of the 21st century, it requires also collaboration from others in the field, such as library associations should collaborate with LIS educators. LIS educators should collaborate with LIS education. Employers of libraries should also collaborate with LIS education. And individuals, this group, by collaborating, they will be able to address the issues that LIS are facing today. With that, I would like to end by saying that the road to solving all these problems through LIS education is really very challenging, and we have established a lot of strategies that we wanted to follow in the coming maybe 5 to 6 years. And we have established some teams and groups who will work on different issues of curriculum, students, faculty, development, and so on. But the road is long, because we have to put a lot of infrastructure and a lot of understanding before we come with some kind of document in the near future. And we will update you as we continue to work in this area. Thank you very much.